Se define como un artista integral, es un ícono de moda y su visión de ella lo ha convertido en uno de los diseñadores más queridos por las celebridades hispanas en los Estados Unidos y Latinoamérica. La pintura, la fotografía e incluso el canto han sido parte fundamental del desarrollo artístico para este venezolano y por si fuera poco, tiene un doctorado en leyes. Les hablo nada más y nada menos que de Nicolás Felizola, a quien recibimos en Hola Fashion. Saludos, Nicolás, bienvenido y gracias por traernos una gran primicia. Muchísimas gracias, Ana. Muy agradecido por esta oportunidad y por darles a conocer un poquito de lo que es la visión de Nicolás Felizola como artista y ahora en este gran evento que estamos, en el marco de este gran evento que estamos presentando, que será histórico, como lo es Miso Chic, y que tenemos la oportunidad de beneficiar no solamente a tantos niños a través de Latinoamérica, sino que será un evento histórico donde se mezcla la moda, la música y el arte, ¿no? En el Teatro Adrian Arsh. Por el maestro Eduardo Marturé. Con el maestro Eduardo Marturé, más de 100 músicos en escena, donde las luces, los videos, la coreografía de Antonio Drisca del Circo del Sol o de Cirque du Soleil y la producción de Fernando Duprat, vamos a tener un evento mágico e histórico a beneficio de estos niños maravillosos de American Development Smiles. Un evento único y una fusión increíble, o sea, es mezclar todo, arte, música y sobre todo ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero bueno, cuéntanos, porque ahorita vamos a continuar con eso. Hoy nos traes en primicia también el boceto de tu colección. Ah, sí, ¿cierto? Lo tenemos por allí. Estamos de premios, de primicia en Hola Fashion. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Cuéntanos, claro que qué sí hay en esta nueva colección. Para que vean que este artista renacentista, como algunos me dicen. Versátil, pinto, renacentista, oh my God. Pinto de verdad. Este fue el boceto que hice inspirado en lo que se llama esta colección 2016, que se llama Vibrations o Vibraciones, donde la música y el arte se van a mezclar a través de la moda, en el colorido, en la temática, las telas, y van a vibrar, y vamos a vibrar todos con este evento único e histórico, como digo yo. Pero ahí tenemos el boceto que representa un poco lo que es esa mujer de hoy y la visión muy particular que tiene Nicolás Felizola de la moda, de lo que es la mujer de hoy, como te repito. Y hay algo muy lindo, perdóname interrumpirte, que describe muy la mujer de una manera única para ti, y es belleza con personalidad. Definitivamente, eso es el ancla, el ADN tuyo. El ADN que me inspira y me motiva, porque ustedes son todas mis musas. Yo digo que si bien cuando dicen por allí, el que se viste de seda, de verdad si tiene personalidad, le queda. Es realmente sí, impresionante lo que se logra. Entonces, no hay nada más bello que una belleza mezclada con un carácter, con una personalidad. Y a lo largo de los años lo han demostrado grandes celebridades en el mundo entero y no ha pasado de moda. Es imperecedero esa mezcla vital de lo que es el talento, la elegancia y la seguridad en una mujer y en un hombre de hoy también, ¿no? Yo creo que no tiene género esta dualidad. Ahorita estamos viendo esta imagen, estabas hablando de las telas también. Hay dos cosas que quiero saber. Primero, ¿en qué te inspiras, como te estamos viendo acá? ¿En qué te inspiras cuando estás creando, diseñando? En mujeres guapas como tú, en mujeres que realmente son mis musas a diario, que viven en una agitada situación social, que realmente tengo que entender no solamente el cuerpo, la figura, sino también la personalidad y los escenarios en los que se van a estar presentando, ¿no? Entonces, estoy haciendo novias o trajes de novias de mujeres de todas partes del mundo, desde culturas islámicas hasta culturas europeas, latinoamericanas y de los Estados Unidos, donde realmente tengo que interpretar, como dices, como buen psicólogo y conocedor un poco de lo que es la moda como tal, a través de todas mis facetas como fotógrafo de moda, como diseñador, el poder entenderlas psicológicamente para poder expresar lo que ellas quieren demostrar e inspirar. Porque para mí la ropa se convierte en un arma de seducción. Y si uno lo siente, uno lo proyecta. Definitivamente. Eso es así. Eso es lo que primero les digo
cuando van a una alfombra roja. Si ustedes no se sienten lo que se están viendo en el espejo, te vas a perder. Estamos perdidos. Cuando estás haciendo o diseñando para una alfombra roja o, bueno, en cualquiera de tus diseños, ¿cuál es el material que más te gusta utilizar? Mira, me encantan las sedas, me encanta el chifón, me encantan los gazares, me encantan las telas nobles porque yo creo que se adaptan muy bien a la figura. La mayoría de mis clientes son mujeres que se cuidan muchísimo el cuerpo, que van al gimnasio, que comen sano. Indiscutiblemente no se trata de buscar una mujer porque sea flaca, porque sea gorda, sino porque es una mujer que se ve apetecible a los ojos, una mujer que se preocupa de su alimentación, de cuidar el cuerpo, de mantenerse bien y por lo tanto se refleja también en lo que es el concepto vital de la belleza de la mujer de hoy. Y para mí exaltar las curvas y resaltar esos atributos es un gran reto y por supuesto ha sido una clave del éxito que nos es ha llevado. Don. Yo creo que es una bendición. Es una realmente bendición. El poder interpretarlas a ustedes y el poder hacer que ustedes se luzcan a través de mis diseños y mi visión de la moda. Es así. Nicolás, a lo largo de tu carrera, ¿cómo ha ido evolucionando tu estilo? Porque obviamente creo que eras uno cuando empezaste y cada vez eres el mismo, pero de diferente manera. Cuéntanos, ¿cómo bueno, ha evolucionado? Al principio creía en la moda, porque como fotógrafo de moda trabajé con tantas revistas, Gucci, tanto diseñador. Givenchy. Sí, entre muchas otras publicaciones de revistas importantísimas del mundo, incluyendo Hola, también lo hice por muchos años. Pensé mucho en que la moda era un paradigma, pero al mismo tiempo era una línea a seguir. Hoy en día como diseñador te puedo decir que no creo en la moda como tal. Creo un estilo de vida muy marcado, un estilo de vida que pretende simplemente aflorar lo que es la personalidad de quien porta una pieza de Nicolás Felizola y el mayor reto para mí es poder sacar lo mejor de esa mujer o de ese hombre a través de mis piezas para que se vea traslúcido y que haya una comunión perfecta entre los dos, ¿no? Muchas de las celebridades de hoy en día, Jackie Bracamontes, Patti Manterola, y bueno, la lista es interminable, sí, hombres sí, y mujeres. Si se nos olvidan, te puedo decir que añadimos a esa lista grandes celebridades de Hollywood también, pero también presidentes del mundo, celebridades, ministros, hombres de negocio, mujeres espectaculares que realmente entienden lo que es una pieza única y hecha a la medida, y que no solamente está hecha a la medida de su cuerpo, sino también a la medida de su personalidad, que es muy importante. Validado. ¿No? Es validado, exactamente. ¿Qué se siente que todas estas mujeres sean fiel seguidoras desde que empezaste contigo? Mira, yo creo que ese ha sido, me han dado muchos reconocimientos, te repito, en el mundo de la moda, y uno de los más recientes ha sido ícono de la moda al lado premios. De... Sí, tres premios ícono de la moda menos. Y el más reciente al lado del gran maestro Oscar de la Oscar Renta de la en la ciudad de Nueva York. Pero yo creo que uno de los reconocimientos más grandes para mí, aparte de la medalla al mérito del Congreso, yo creo que ha sido el reconocimiento de las mujeres, de ustedes que realmente se identifiquen con la marca, se identifiquen con esta visión de Nicolás Felizola como artista y que pueda interpretarlas y hacerlas sentir lo que son, divinas. Y para mí eso realmente es uno de los reconocimientos más grandes de mi carrera, ¿no? Porque es un reto que no deja de seguir de peldaño a peldaño en busca de la excelencia para poder lograr esa complacencia a todos ustedes. Así es, y una mujer, cualquier mujer encantada de estar en un diseño tuyo, Nicolás. Muchísimas realmente gracias. Que sí. Bueno, cuéntale a todos los televidentes, ¿alguna otra primicia, algún otro detalle de este gran evento mágico que vamos a tener en ahorita en el mes de noviembre? Mira, en el mes de noviembre esto va a ser un evento realmente mágico, va a ser histórico. Les repito, los que estén en la Ciudad del Sol, en la ciudad de Miami, en noviembre no se pueden perder este evento porque además de tener más de 100 músicos en escena, la colección 2016 Vibrations de Nicolás Felizola, vamos a tener la dirección del gran maestro Eduardo Marturet. Vamos a estar en el Adrian Arch, que es un teatro maravilloso donde se conjuga la magia. Solamente el estar allí yo creo que es algo mágico. Y aparte de eso, estamos ayudando a una causa preciosa como lo es American Developing Smiles, que ayuda a más o menos más de 4.000 niños alrededor del mundo. Y eso creo que tiene una visión y un encuentro maravilloso cuando el arte y la moda se fusionan para llevar a quienes más nos necesitan una mano de ayuda, ¿no? Un granito más de arena para ayudar a todos los que necesiten. Nicolás, encantadísimos de tenerte aquí. El placer es mío. Tu casa. Tan bella, gracias de verdad, mi amor. Y que sigamos contándoles al mundo lo que está pasando
y que estemos en conexión realmente con todo lo que está pasando, no solamente en el mundo de la moda, sino en el mundo del espectáculo, como bien lo hacen ustedes. Aquí. Así es, y allá estaremos contigo en el mes de noviembre. Allá nos vemos. Claro que sí. Nos vamos a una corta pausa, pero cuando regresemos, Carla Monroy nos revela qué hace para mantenerse tan hermosa. Y es una de las modelos más polifacéticas de las pasarelas. ¿Quieres saber qué otras profesiones ejerce Elena Christensen? En solo minutos te contamos. Pero antes dicen que en el mar la vida es más sabrosa, o al menos eso reza un famoso refrán. Y así son las playas del destino que ahora les presentamos en nuestro Hola Fashion Throwback Thursday Mejor. Aquí recordemos un posado especial que se vio por primera vez en la edición de Hola República Dominicana, realizado en la residencia de Haidé Curet de Raineri, una de las más emblemáticas de Punta Cana. En esta sesión fotográfica realizada por la estilista de modas Natia Bascal, Haidé estuvo acompañada de su hija Francesca. Sin duda alguna, además de disfrutar de la moda veraniega, apreciamos la belleza de este hermoso país, a quien saludamos desde aquí con muchísimo cariño. Disfruten de este Detrás de Cámara.